Muy buenas tardes, tengan todos. Gracias por acompañarnos. Puede ser buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén siguiendo, si es acá en Europa, en Estados Unidos o en Latinoamérica. Les damos a todos la bienvenida. Quisiéramos que ustedes pudieran confirmarnos a través del chat, también a través de las preguntas, cómo está su conexión, si nos están viendo adecuadamente, si pueden escucharnos y vernos bien. Eso nos ayudaría muchísimo para dar inicio a la sesión con seguridad de que estamos todos a toque, ¿vale? Entonces, bueno, esperamos ahí a que alguno de ustedes pueda confirmarnos si nos están escuchando y nos están viendo de forma adecuada. Igual también nos gustaría saber desde dónde nos están sintonizando. Y pueden hacerlo a través del chat de preguntas o a través del chat de comunicación en la parte inferior. ¿Vale? Bueno, creo que sí. Creo que hay una audiencia ya establecida. Le damos a todos las gracias por asistir nuevamente. ¿Vale? Bueno, el día de hoy vamos a hablar. Hemos hecho algunas presentaciones de este tipo en INESA, pero vamos a hacer hincapié en ellas con algunas cosas distintas. En lo que es Dynamo, Grasshopper y Python, vamos a ver casos prácticos de soluciones para ingeniería. Quizá algunos de ustedes ya han escuchado de este tema antes. Por acá nos están dando saludos desde Colombia, así que un placer contar con tu presencia. Qué bueno que estén por acá, ¿vale? Podrían confirmarnos también a través del chat de preguntas si nos están escuchando bien. Eso me daría un poquito de tranquilidad, porque a veces los sistemas fallan, ¿no? Entonces queremos confirmar que nos escuchan, ¿vale? Entonces lo que vamos a estar hablando hoy es Dynamo, Grasshopper y Python para casos prácticos de ingeniería. ¿Qué es Dynamo? ¿Qué es Grasshopper? ¿Qué es diseño computacional? ¿Por qué utilizar Python para nuestros diseños dentro de ingeniería civil y de otro tipo? Bueno, va a ser algo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Muy bien, yo voy a apagar mi cámara para dar inicio ya y concentrarnos en el contenido de esta sesión. Y bueno, una pequeña presentación solamente para cumplir con los protocolos. Mi nombre es Félix Enzo Garófalo, Master in Data Science y acá en INESA Tech, Digital Transformation Manager. Tengo experiencia en la implementación BIM en industrias, así como lo hacemos dentro de INESA Tech. Y hoy vamos a ver uno de esos casos prácticos que hemos desarrollado para muchas empresas, clientes de INESA, en los que hemos creado diversas automatizaciones. Básicamente la agenda de este día es hablar un poco, de hacer una introducción para entender los conceptos de diseño computacional, de cómo uno puede terminar programando sin ser programador. Vamos a hablar de programación visual en Dynamo y en Grasshopper. Y finalmente vamos a ver un poco de por qué Python termina siendo una solución tan buena para los ingenieros hoy en día, con todas sus bibliotecas. Luego nos vamos a dar al estudio a través de videos de muchas aplicaciones que hemos desarrollado e implementado para que ustedes se vayan con una idea práctica de cuál es la aplicación de esto. Porque en algunas oportunidades, cuando empezamos a escuchar palabras como programación, optimización, computacional, nos vienen a la mente cosas, esto no es conmigo. ¿Esto qué tiene que ver con ingeniería que yo practico? Esto seguro es muy bonito para investigar, pero no tiene nada práctico. Bueno, eso es precisamente uno de los paradigmas que queremos vencer hoy, ¿no? Esa creencia, ese mito. No, esto de hecho está cambiando, está revolucionando la manera en que se diseña, lo que vamos a ver el día de hoy, y tiene una aplicación práctica, directa, que está ahorrando dinero y tiempo, contante y sonante, para las empresas que lo están implementando. Entonces, es una invitación a todos aquellos que nos acompañan el día de hoy a abrir la mente a este tipo de tecnologías. Entonces vamos a comenzar por esa introducción de lo que es el diseño computacional. Dicho de forma fácil, nosotros cuando hablamos de cosas como Dynamo, Grasshopper y Python, lo que estamos haciendo es utilizar ciertas herramientas que nos dan los propios software de diseño, como pueden ser Revit, como puede ser Civil 3D, como puede ser APIs de ITAP, de SAP, en fin, ¿no? Para poder comunicar nuestro diseño a la computadora. Y si ustedes, digamos, si descomponemos lo que estamos haciendo en términos muy simples,
no es más que definir relaciones entre datos. Y no es nada complejo. Quiero repetir esto. Bueno, que vaya, que sé que la audiencia que me está siguiendo el día de hoy está más que acostumbrada a vencer problemas complejos. No es que les falte capacidad. Pero lo que quiero repetir es que la programación visual y el diseño computacional que vamos a ver no es complejo hasta el punto de vista de ser inllevable, para nada. Es simplemente definir relaciones entre datos. Usted puede hacerlo. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejemplo súper básico, ¿verdad? Tenemos una variable A, una variable B, y hacemos que C sea A menos B. ¿Qué estamos haciendo? Que C es una función de A y B. Así de simple, una función muy simple, en este caso una sustracción. Lo que estamos haciendo es definir una relación entre los datos de entrada para crear un dato de salida. Ahora, ¿qué es lo que pasa en diseño computacional? Bueno, que en lugar de tener variables numéricas o simplemente variables numéricas de entrada, cuando nosotros creamos un diseño de estructuras, un diseño arquitectónico, un diseño de sistemas, cuando lo creamos, ese diseño tiene una componente geométrica. Pero funciona igual la relación. Funciona igual la relación. Lo que hacemos es establecer relaciones entre esos datos de entrada, que ahora son geométricos, pues perfecto. Pero al fin y al cabo, ¿qué sigue siendo? Bueno, si es un cubo intersectado con con una esfera, el resultado de la sustracción del cubo con la esfera va a ser esta C, pero al final de cuentas C sigue siendo una función. Es decir, lo que queremos decir es que en el diseño computacional, cuando yo transmito al computador mi diseño de estructuras, de arquitectura, de cualquier disciplina, lo que estoy haciendo es establecer relaciones entre datos. Eso es lo importante. Ah, que esto típicamente, históricamente se hacía a través de un código computacional. Eso es cierto. Ese es el ejemplo que vemos acá en pantalla, ¿sí? Típicamente este tipo de programaciones donde ustedes ven acá, digamos, la función del seno que está siendo operada para una instrucción de diversas formas orgánicas. ¿Esto con qué se está haciendo? Ustedes ven aquí a la derecha un trozo de, digamos, instrucciones vía texto, que a veces se le llama scripting, a veces se le llama coding. A fin de cuentas es un lenguaje de programación. Por cierto, el lenguaje que está siendo utilizado aquí a la derecha es Python. Pero no es la única manera en la que yo puedo transmitir una intención geométrica o de otro tipo de diseño donde puedo requerir variables estructurales, variables de sostenibilidad de mi edificación. Entonces, bien, el mismo ejemplo, ¿sí? Ahora miren, siguiente lámina. Mismo resultado. Tengo acá una superficie que por instrucción es el resultado de una función sinusoidal que me da diversas opciones geométricas para una fachada, pero en este caso no aparece código computacional. ¿Vean la diferencia? En este caso yo lo hice con código computacional, en este otro no aparece. ¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? En este segundo caso, ¿qué es lo que vendría siendo Dynamo y Grasshopper? Bueno, que en lugar de utilizar código, voy a utilizar funciones. Funciones, ¿eh? Que a través de nodos que conectan de forma lógica entradas y salidas me van a llevar al mismo resultado. Pero no necesito saber programar. Entonces, acá tenemos un caso, ¿no? Puede ser podemos utilizar programación visual dentro de Autodesk utilizando Dynamo, o también podemos utilizarlo fuera del ambiente de Autodesk. En este caso, fíjense cómo se ha programado una figura, pues, digamos que hacerla a mano seguro tomaría mucho tiempo. Y entonces acá se ha hecho a través de Rhino y Grasshopper, que son opciones fuera de Autodesk. Pero nosotros vamos a ver ambos casos. Vamos a hacer programación visual dentro de Autodesk con los ejemplos que veremos a continuación usando Dynamo, fuera de Autodesk usando Grasshopper y en ambos casos utilizando Python. Y solamente como un pequeño vistazo. Ahora, ¿qué es lo que siempre le van a decir? No, la programación visual es una maravilla, porque entonces nunca vas a necesitar aprender un lenguaje computacional. Bueno, eso es una falacia. Por lo general, cuando ustedes quieren hacer una automatización que realmente sea útil en su empresa, que le ahorre tiempo, que automatice ciertas tareas, ustedes tienen que crear una combinación de las opciones anteriores. Por ejemplo, si estamos en ambiente Autodesk, quizás vamos a usar Revit, un poco de Dynamo y algo de Python, todos juntos. Si estamos utilizando cálculo estructural, quizás podemos utilizar un software como SAP, un poco de Grasshopper,
y un poco de Python o cualquier otro lenguaje de alto nivel. Se necesita una combinación de todo, ¿sí? Entonces, eso es lo que queremos resaltar. Que mucho se puede hacer solo con programación visual, es decir, solo con Dynamo y Grasshopper, sí es cierto, pero las programaciones que hemos visto en la realidad llevan una combinación de esto. Por eso en nuestra especialización de diseño computacional y generativo, nosotros les enseñamos desde cero Dynamo, Grasshopper y Python para ingeniería. Pero, dejando eso de lado, ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué yo necesito aprender a programar? He aquí algunas razones que pueden motivarlos a hacer esto, ¿no? A hacer este cambio de paradigma. Yo como ingeniero estructurista, como ingeniero civil, como ingeniero de vías, como ingeniero mecánico, ¿por qué yo debería esforzarme por programar? Eso es para los ingenieros en sistemas. Aquí me engañan. No, para nada, para nada. De hecho, en las últimas décadas, y esta tendencia está aumentando con el paso de tiempo, existe la tendencia de que cada vez más especialistas en cierta rama de ciencias están incursionando cada vez más hacia la programación. ¿Por qué? Independientemente de cuál es su ciencia, aunque esa ciencia no sea una ciencia de informática directamente. ¿Por qué? Bueno, primera ventaja, porque nos ayuda a pensar de forma sistemática. Y bueno, nosotros en ingeniería estamos más que acostumbrados a resolver a través de una secuencia, un algoritmo, un problema. Fortalece nuestras habilidades para resolver problemas, nos ayuda a entender mejor el proceso. A veces nos encontramos con cajas negras en los software. Pasa mucho en software de cálculo estructural, ¿sí? Pero cuando nosotros aprendemos a programar y automatizar esas pruebas, el software deja de ser una caja negra y empieza a ser algo pues, totalmente descubierto para nosotros, ¿vale? Y bueno, es una habilidad estadísticamente, lo recalco aquí en el punto 5, cada vez más buscada en arquitectura, ingeniería civil mecánica y construcción. Parece mentira, pero está cobrando cada vez más popularidad. De hecho, estuvimos haciendo una revisión el año pasado, nada más, de ofertas de trabajo en freelance, ofertas de trabajo por LinkedIn y así por el estilo. Y parece mentira que el 50% de las ofertas de trabajo en Reino Unido requerían que un ingeniero estructurista supiera algo de Python. Eso es algo súper interesante, ¿no? Para todos nosotros. Muy bien. Ahora, ¿qué es un lenguaje de programación? Porque, ok, para saber programar tengo que aprender un lenguaje de programación. Básicamente es una forma en la que me comunico con el computador y ese lenguaje se encarga de convertir lo que yo utilizo en palabras entendibles para un humano en lo que se llama lenguaje de máquinas, ceros y unos. Eso es básicamente un lenguaje de programación, ¿ves? Entonces, toda la web está creada de esa manera. Muchos software que ustedes utilizan están creados de esa manera. Al final es un humano utilizando lenguaje propio de humanos para comunicarse ahora con un computador. Eso es lo que está ocurriendo. Pero de todos los lenguajes que existen, el que nosotros vamos a hablar hoy es Python, porque es que hay muchos lenguajes de programación. Está C# que permite programar sobre Revit y quizás si alguno de ustedes está interesado en eso, pues seguro que ha escuchado acerca de C#. O es Design Script, que es la programación propia sobre Dynamo y así por el estilo. Entonces, ¿por qué nosotros queremos usar Python? Primera razón, porque la curva de aprendizaje de Python es súper suave. Es uno de los lenguajes más fáciles de aprender que existen. ¿Sabían eso? Aprender Python es muy fácil, es muy rápido. Lo que permite a una persona que ya tenga nociones de lógica y matemática, pues rápidamente arrancar en el lenguaje. Entonces, esto está mandado a hacer para los ingenieros y los arquitectos. Está mandado a hacer, ¿vale? Entonces, esa es una de las principales razones por la que Python lo recomendamos en ingeniería. Y luego hay otras razones más. Una razón por la que nos gusta tanto Python es porque la cantidad de bibliotecas gratuitas que tiene. Miren, tienen bibliotecas para tratamiento de datos matriciales, para matemática simbólica, para, digamos, ploteo de gráficos, pueden ser gráficos de corte, de momento, estadísticos, lo que ustedes quieran. Y bueno, esto que ustedes ven por este lado son librerías de inteligencia artificial que se están utilizando muchísimo. Entonces, eso es una ventaja cuando aprendemos Python. Y luego, en conjunto con herramientas como Jupyter y JupyterLab, nosotros podemos, como ingenieros y diseñadores, crear memorias descriptivas automatizadas programadas en Python. Entonces, imagínense que usted, ya lo vamos a mostrar un ejemplo de esto. Vamos a mostrar un ejemplo de un cálculo de un muro en cantilever que no siempre se puede diseñar directamente en el software que usamos de cálculo, pero que lo podemos programar automáticamente usando Jupyter o MATLAB o JupyterLab, que son, digamos, herramientas gratuitas desde Python.
Además, cuando ustedes van a enfrentarse a los software típicos de ingeniería, como por ejemplo para BIM, Revit, para cálculo estructural, Robot, SAP 2000, ITAPS, que sorpresa, sorpresa, todos tienen una entrada a través de Python, ¿sí? Todos tienen una volcada de sus lenguajes a través de Python. Entonces, Python es un lenguaje muy popular y de mucha utilidad para soluciones de ingeniería. Entonces, recuerden, no es que esto sea solo Python, es la combinación de Dynamo, Grasshopper y Python, pero al final de cuentas siempre es importante saber al menos uno de estos lenguajes, ¿vale? Entonces, cuando usted utiliza Python en unión con Dynamo o Grasshopper, puede terminar automatizando tareas que son repetitivas y les va a ahorrar cientos de horas de trabajo. Bueno, 15 minutos de introducción nos tomó esta parte teórica, ¿sí? Ya terminó la parte teórica. Gracias por su paciencia. Ahora, ¿cómo esto que acabamos de decir lo demostramos con hechos? ¿Cómo demostramos que realmente estas tres tecnologías unidas, Dynamo, Grasshopper y Python, pueden ser de extrema utilidad en ingeniería? Bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Lo que viene en esta sesión en adelante son una serie de videos, tipo ejemplos, que hemos desarrollado acá en INESA. También son ejemplos que se han desarrollado para entrenamientos académicos, pero digamos que el 80%, el 90% podríamos decir son casos reales con nuestros clientes. Entonces, algunos son académicos, otros son reales, pero todos van a tener una misma razón de ser. ¿Y cuál es? Mostrarles a ustedes la potencia de estas tecnologías. Me gustaría empezar por un caso muy vistoso. Este caso es el estudio de deformación espacial de una armadura tridimensional, ¿vale? Acá tenemos una tridilosa y esta tridilosa se programó utilizando programación visual dentro de Dynamo en contacto con Revit, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver a continuación. Yo le voy a dar clic acá para la siguiente. Ahí va. Y bueno, eso debería hacer que el video comenzara. ¿Vale? Sí, ahí va, ¿vale? Entonces, fíjense, ¿qué es lo que está haciendo este sistema? Noten que allí se está calculando la estructura, se están tomando como parámetros de entrada el ancho y largo de la plataforma, la profundidad de la cercha, ¿sí? Además, se está tomando como salida el material total, ¿sí? El área de la plataforma y así por el estilo. Y además, vean que hay una estructura que fue deformada y que se estaba visualizando. Eso es porque sin utilizar elementos finitos, sino simplemente ecuaciones de equilibrio por energía, podríamos obtener esas deformaciones. Lo que queremos hacer es lo siguiente. ¿Por qué programar esa tridilosa? Bueno, en primer lugar, porque nos permite reaccionar más rápidamente a cambios de diseño y probar muchas opciones. Y yo quisiera encontrar cuál es la combinación de ancho por largo, por profundidad, por tipo de perfil que optimiza la salida. Entonces, ¿qué le digo yo al computador? Mira, ve probando diversos anchos, ahí lo ven, ¿verdad? En pantalla. Ve probando diversas longitudes, diversas profundidades de la cercha y luego de un rato él va a generar esa nube de puntos de soluciones, ¿sí? Y yo con esa nube de puntos de soluciones, porque gracias a que está programado, el computador se encargó de calcularlas por mí, todas esas soluciones, ¿vale? Entonces yo puedo, con criterio de ingeniería, seleccionar aquellas que, por ejemplo, maximizan el área de la plataforma mientras minimizan la deformación máxima. La que, por ejemplo, maximiza el área de la plataforma, pero minimiza el peso, lo que a su vez tiene una relación directa con el costo de la edificación, ¿vale? A esto que está acá se le llama ingeniería de resultados, ¿sí? Optioneering, ingeniería de opciones. Y lo que nos permite es escoger el resultado que es óptimo y que minimiza el peso de la estructura, maximiza su seguridad estructural y también minimiza los costos asociados. Entonces, y noten que no tuve que hacerlo a mano. Imagínense haber cambiado a mano eso, ¿eh? Entonces, que tuviera que dibujar cada una de esas líneas una por una cuando, ah, no, vamos a aumentar 1 metro, dibuja el otro.
Vamos a aumentar otro metro en X, dibujarlo todo otra vez. No, 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 está parametrizado, me permite llegar a soluciones muy rápidas. ¿Okay? Entonces, bueno, ese era un primer ejemplo que queríamos mostrar. Segundo ejemplo, esto es ya en el caso de construcción. ¿Sí? ¿Qué pasa aquí? Caso de construcción. Bueno, acá lo que tenemos es un algoritmo que está tratando de determinar en qué sitio sería más óptimo colocar ciertas torres grúas. ¿Y por qué eso, digamos, nos interesa saberlo? Porque dependiendo del lugar donde esté la torre grúa y donde yo puedo descargar con los camiones, puede darse el caso de que esto, por cierto, es un edificio prefabricado, ¿sí? Entonces, piezas de concreto prevaciado, pretensado, y que por lo tanto yo debo poder izar, alzar con las torres grúas y colocar en el sitio. Pero el peso es un factor importante, porque a medida que me alejo, la capacidad de carga de la torre grúa disminuye. Y si yo no calculo bien dónde he de poner esa torre grúa, pues puedo terminar dañando el equipo o simplemente se imposibilita la construcción. ¿Cuántas necesito? ¿Necesito una? ¿Necesito dos? ¿En qué posición debo colocarlas? ¿Dónde debería utilizar la colocación de los camiones? ¿Dónde debería usarla? Y noten además que este algoritmo colorea, ¿sí? Brinda un color específico para cada uno de esos elementos izados y me dice cuáles son esos que pueden ser más pesados, que están en el rango de quizás no ser alcanzados por la torre grúa o que están aquellos en los que están allá en el límite, ¿no? De su capacidad de alzado. Por cierto, siempre ocurre en los bordes. Entonces, yo puedo verificar que cada pieza de mi construcción es izable y colocable. Imagínense eso. Antes es imposible hacer ese tipo de estudio, ¿no? Bueno, se podía hacer a mano, pero que estudiar cientos de opciones no nos daba tiempo. No nos daba tiempo, ¿ok? Vale, esos son dos ejemplos que siempre me gusta empezar con cosas así, ¿no? Súper, súper interesantes. Son dos ejemplos académicos. De ahora en adelante, todo lo que van a ver son ahora ejemplos reales que hemos estado desarrollando para diversos clientes, ¿sí? Esta, por ejemplo, que vamos a ver a continuación, es la automatización de una nave industrial, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Fíjense, estamos en ambiente de Revit, ¿vale? Y en este ambiente de Revit, yo le voy a decir, corre la automatización. ¿Qué hizo? Está generando el diagrama unifilar de todos los elementos de la nave. Ahora yo le digo la nave, no, mide 12 metros de ancho, cambia automáticamente. Mide 5 metros de alto, cambia automáticamente. ¿Vale? Puedo cambiar el ángulo de 10 a 15, cambia el ángulo de inclinación. El número de tramos no es 4, ahora es 6, pues cambia el número de tramos. Y como se trata de una geometría típica, por ejemplo, 7 correas por cada lado, ¿no? Es una geometría que nuestro cliente siempre usaba, ¿sí? Porque está acostumbrado a hacer de esta manera las naves industriales. Pero ahora, ¿qué pasa? Mire, le digo, descongela. ¿Y qué hice inmediatamente? Pues que se generó en Revit toda la solución en un solo segundo. Imagínense si ustedes puedan hacer eso, ¿no? Bueno, no se lo imaginen. Es así, es real, se puede hacer. Revit no tiene una herramienta por defecto para este tipo de estructuras. Pero la cuestión es, y aquí es donde viene una de las grandes ventajas de la programación visual, que precisamente en nosotros podemos agregar capacidad a un software como Revit, vamos a ver ahora que también se puede hacer en otros, gracias a que si sabemos programación visual, si sabemos diseño computacional, yo puedo crear los algoritmos que automatizan mis problemas, no los problemas que el software asume que yo tengo, ¿sí? Porque al final de cuentas, un desarrollador de un software tiene que hacer su software general para que cualquiera pueda utilizarlo y que sea, pues, que abarque al menos una cierta rama de problemas dentro de su sector. Pero la cuestión es que mis problemas específicos, lo que se logra con la programación visual y diseño computacional es llevarlo a otro nivel, porque ahora yo puedo mis problemas específicos automatizar, ¿no? Entonces, fíjense, en cuestión de segundos, yo tengo toda la estructura montada totalmente en Revit.
Lo que quiere decir que yo puedo hacer una estimación de costos tempranos de esta estructura muy acertada. Puedo exportar directamente a software de cálculo estructural en una cuestión de segundos, ni siquiera minutos, segundos. Puedo cambiar la estructuración, verificarla. ¿Y cuánto me estoy ahorrando al tratar de implementar esto a mano? Comparen cuánto tomaría hacer esto desde cero a hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, eso es lo que hace que la competencia, digamos, a ciertas licitaciones públicas o privadas, terminen siendo una diferencia del cielo a la tierra. Porque quien tiene este tipo de tecnología implementada en su organización, no hay quien pueda competir contra él. Si la competencia no tiene este tipo de cosas implementadas, es muy difícil que luego pues hacerlo tan rápido, ¿verdad? Entonces, bueno, interesante tomarlo en cuenta. Miren, veo por allí que hay una mano alzada, me parece. No, no, sí. Entonces, ¿qué les parece? Para poder continuar hasta el final, yo voy a abrir la base de preguntas al final. Pero si les pareciera, me gustaría mucho que vayan de una vez colocando las preguntas a través del chat. Y entonces ya al final podemos inclusive habilitar el audio para que si quieren pueden hacer las preguntas por audio. Pero de esa manera nos va a funcionar mejor, ¿vale? Muy bien, vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Ya vamos a salir del ambiente de Revit. Esto es un ambiente también estructural, pero en este caso es con robot estructural análisis. En robot estructural análisis, aquí lo que estamos haciendo es automatizar la creación de una torre de distribución eléctrica de alta tensión. Entonces, ¿qué se hace? Bueno, básicamente, venimos acá y programamos la torre a través de parámetros de entrada. Pueden ser parámetros geométricos, pueden ser parámetros estructurales, pueden ser parámetros de verificación regional, si así quisiera. ¿Okay? Yo le voy a decir allí a ese botón correr. Y se ejecuta, ¿sí? Pueden ver que en la previsualización dentro de Dynamo se ha generado la torre, totalmente. Pero también se ha generado acá en Robot Structural Analysis, ¿vale? Ahora, pero ya que lo mandé a Robot, entonces ya no puedo editarlo. No, en lo absoluto. Todavía es editable. Lo que quiere decir que si yo, por ejemplo, digo, mira, la altura del cuerpo base va a ser de 4 metros. Noten cómo acá ahora aumenta su altura. Yo puedo cambiar la altura de cuerpo común, el número de divisiones verticales y se actualiza de forma automática todo el sistema. Noten además que los casos de carga ya están creados. Yo no los he creado. ¿Por qué? Porque además de una parametrización geométrica, nosotros también estamos creando acá casos de carga muerta, creación de elementos en robot estructural análisis. Y luego que los calculamos, fíjense que esto es un nodo de calcular, obtengo inclusive los resultados. Sí, yo puedo leer los resultados. Por ejemplo, aquí estoy leyendo resultados de momento en Y y quiero ver cuál es el máximo momento en la base, por ejemplo. ¿Qué me permite esto? ¿Qué me permite hacer esto? Bueno, como acaban de ver que yo puedo obtener los resultados, entonces yo puedo también agregar cálculos míos personales. Porque yo puedo mandar a calcular la estructura y luego realizar verificaciones de una cierta región que no está incluido, supongamos, en una norma. Entonces, esas verificaciones regionales que antes teníamos que hacerlas todas en Excel, exportando Excel, saliendo del software, ahora se hacen dentro del software, ¿sí? Y yo la puedo dejar programada dentro del software. De la manera que él me diga si eso cumple para porte basal, dependiendo de la región donde esté, en fin. Puedo hacer cualquier verificación a mano porque básicamente la puedo agregar como capacidad al software en cuestión. ¿Vale? Entonces, totalmente. Miren, por aquí me están preguntando, lo voy a mostrar al final, solamente quiero mencionar que me interesa la consulta, si estos software como Dynamo, Grasshopper, funcionan con cualquier software, STAT, Drupal, RISA, etc. Los software de diseño que tenemos deben soportar la programación. Mira, no todos los software lo soportan. CSI tiene conexión desde Grasshopper y desde Dynamo. Llámese SAP, ITAPS. Drupal también la tiene. También la tiene. Conexión desde Grasshopper la tiene y por API de Python. ¿Sí? Pero ya les voy a mostrar unos ejemplos. Pero no todos lo tienen. ¿Vale?
También se puede usar en SIPE. En SIPE no, porque SIPE no tiene API. Lamentablemente, SIPE no tiene API, ¿vale? Entonces, ahí sí nos hemos encontrado. De hecho, estamos en un proyecto que no los permite hacer, ¿no? Porque no tiene la API. Vale, voy a mostrar otro ejemplo. En este caso, déjame darle continuar. Acá lo que se está haciendo es, fíjense qué se está haciendo, muy cortico, ¿no? Automatizar la colocación de acero de refuerzo en una viga. Yo simplemente selecciono la viga. Obviamente, esto fue una prueba de concepto para un cliente que quería un desarrollo más complejo. Nosotros podemos sectorizar luego los sectores de confinamiento por sismo, de la separación de los estribos sea menor y así por el estilo. Pero lo que quiero decir es que, miren, un solo clic, correr y se ejecuta todo el acero de refuerzo. Porque quizás ustedes estaban pensando, ah, bueno, pero esto es para automatizar estructuras. No, no, no se confunda esto. Se puede automatizar cualquier tarea que haga el software. Ojo con esto. Les mostrábamos al principio creación de estructuras parametrizadas, porque es que de hecho es muy interesante y es un campo de mucha practicidad. Pero cualquier cosa que haga el software y les den acceso a través de la API, van a tener acceso. Y para ir contestando algunas preguntas que me hacen por ahí, sí, RFEN 6 tiene capacidad de programar desde Grasshopper y desde Python. De hecho, tenemos algunos ejemplos por ahí. No incluí en esta un ejemplo del RFEN que tengo calculado, pero me parece que quizás al final, si nos da tiempo, se los muestre, ¿vale? En vivo. Muy bien. Ok, miren, este es otro ejemplo súper interesante. Súper interesante. Este es un ejemplo de uno de nuestros clientes, que es un cliente que crea túneles a nivel internacional, ¿sí? Se gana contratos de túneles en todas partes del mundo. Pero que además él tiene un producto, esta empresa tiene un producto para cerramientos de los túneles que protege la estructura en caso de un incendio, donde nosotros sabemos que un incendio dentro de un túnel pueden tomar mucho tiempo para poder llegar la ayuda, y entonces protege la estructura. Entonces, esos cerramientos son unas láminas que se colocan en una doble capa y que, bueno, tienen cierta estructuración. El cliente se comunica con nosotros diciéndonos que le está tomando muchísimo tiempo modelar en Revit cada una de esas láminas, porque las herramientas que existen en Revit no parecen ser adecuadas para ello y le está tomando mucho tiempo. Entonces, nos pidió que si podíamos crear una herramienta para automatizar la colocación de dichas láminas. Y así lo hicimos, ¿vale? ¿Qué hicimos? Creamos una herramienta, noten, usando Dynamo, donde yo selecciono una superficie y se colocan automáticamente láminas por separado y cortadas del material que nos diga el cliente. Ah, pero no, que quiero que empiece justo en la esquina inferior. Ah, pues perfecto. Miren, ahora empieza justo en esta esquina inferior y las va recortando automáticamente. Ah, pero que ahora quiero que estén desfasadas. Vamos a ponerle aquí un desfase en la lámina de 1 metro. En dirección vertical. Pues perfecto, igual la hace desfasada 1 metro en posición vertical. Cada uno de esos objetos tiene un área correspondiente, un volumen correspondiente, está totalmente cuantificado. Ok, yo sé que esto es un video de 1 minuto, pero la cuestión es que quiero que lo comparen o que al menos lo imaginen, ¿verdad? ¿Con cuánto creen ustedes que les tomaba el cliente hacer esto? No tienen que responderlo. Es una pregunta retórica, ¿verdad? Pero quiero que al menos traten de responder la pregunta en su mente. ¿Cuánto le tomaba al cliente hacer algo como esto? Bueno, la respuesta que nos dio el cliente es que aproximadamente para poder hacer un túnel completo de 1 kilómetro en promedio, hay túneles cortos, más largos, le estaba tomando una semana sentado las 8 horas del día para colocar todas las láminas. Ahora, con esta herramienta le está tomando 1 hora. No una semana, 1 hora. Entonces, la proporción de ahorro, imagínense, ahora dicen que pueden atender a las solicitudes de presupuesto de láminas mucho más rápido. Simplemente reciben el modelo del cliente y en unos pocos minutos ya tienen toda la estructuración de las láminas, cuántas necesitan.
Fíjense que es algo muy interesante porque lo que se hizo fue detectar un cuello de botella en la producción de valor, en la generación de valor de la empresa y automatizarlo, ¿sí? Vale, vamos a ver otro ejemplo. Este caso es un caso que nos pidieron desarrollar porque, claro, existen algunos archivos o a veces cuando trabajamos en BIM, hay algunas personas que siguen trabajando en DWG, que siguen trabajando en AutoCAD. Entonces, la cuestión es, bueno, ¿cómo hacemos para que no se nos haga tan engorroso? Porque al final de cuentas lo que viene en AutoCAD hay que pasarlo a BIM. Bueno, entonces, ¿qué hicimos? Se desarrolló un algoritmo, ¿vale? Allá, vamos a retroceder. A ver. Ahí está, un algoritmo que simplemente hacemos clic en el archivo, decimos dónde va a estar la capa que contiene, por ejemplo, los muros, a qué nivel queremos que llegue, y él automáticamente, en segundos, genera todas las paredes. Es decir, simplemente recibo el archivo de WG, le digo en qué capa están los muros, y él genera los muros. No tuve que dibujarlo. De hecho, es tan corto que no llega ni a los 30 segundos el video. Porque eso es lo que nos toma generar los muros. ¿Sí? ¿Fíjense? Simplemente selecciono el archivo. ¿Vale? Luego le digo en qué capa está, de qué nivel viene y a qué nivel va. Y le digo, ejecútese. Ya, tenemos todos los muros programados. Ahora, ¿qué otro tipo de aplicaciones hemos visto y que nos están pidiendo justo ahora para desarrollar parecido a esto? Bueno, miren, por ejemplo. Esto puede ayudarnos a pasar planos en donde tenemos equipos mecánicos, donde tenemos piezas sanitarias y automáticamente colocar ahora elementos BIM a través de etiquetas de AutoCAD. Entonces, si yo detecto que hay un cierto bloque que representa un lavamanos, es que ya coloco el lavamanos. Si detecto un cierto bloque que representa un equipo mecánico o un chiller, coloco el chiller. Y de hecho, con una estructuración de categorías, automatizamos la colocación de elementos. Claro, en este caso lo usamos para muros, pero es que podemos automatizar cualquier cosa. Y eso nos permite facilitar el flujo de trabajo cuando alguno de nuestros colaboradores no trabaja en BIM. Este es un ejemplo muy interesante. De hecho, lo desarrollamos en nuestra especialización bastante a profundidad. Les muestro cómo hacerlo desde cero. Pero permítanme una pequeña introducción. Acá el problema es el siguiente. Tengo un edificio, ¿sí? Este que está acá, es una figura geométrica X planteada por cierto arquitecto. Y tengo por acá una parcela. Además, noten ustedes que tengo un mapeo realizado, por cierto, también desde Dynamo, a través de Google Maps, donde yo estoy colocando todos los edificios aledaños a esa parcela donde quiero hacer la construcción. El punto aquí interesante es que yo quiero colocar este edificio en esta parcela de forma optimizada. ¿Qué queremos decir con optimizado? Bueno, acá hay una cristalería externa y dependiendo de cómo yo oriente, gire y coloque en esta parcela este edificio, pues el sol va a incidir más o menos en él. Noten que aquí hay unas sombras proyectadas, ¿ok? Hay un recorrido solar que va a influir en él. ¿Cuál es la posición de rotación, ubicación, latitud y longitud, que minimiza el gasto energético de la edificación, tomando en cuenta inclusive la sombra de los edificios aledaños? Pues eso es lo que hace este algoritmo. Vamos a demostrárselo, ¿vale? Acá tengo el edificio, como les decía, queremos ver dónde lo ubico, ¿vale? Acá esto es un excelente ejemplo porque es una buena manera de mostrar que a veces se necesita Python, que no todo se resuelve con programación visual. Acá este algoritmo lo que verifica es si cae o no adentro de la parcela el edificio. Y noten que el algoritmo de optimización genética ha generado diversas posiciones de la edificación. Diversas posiciones de la edificación. Y me va diciendo, mira, rótala para este lado, rótala para otro lado, de esta manera. Y al final le digo, bueno, esta es la que yo quiero. ¿Y qué pasa con este botoncito que dice aquí? Crear en Revit. Crear en Revit. Entonces, después que él hizo las 100, 200, 300 opciones de análisis, se queda con aquellas que minimizan el porcentaje de incidencia solar por metro cuadrado, ¿sí?
Y esa que minimiza la incidencia solar, noten que la coloca en estos colores esquemáticos donde me dice si es más o menos incidencia solar, amarillo, naranja, rojo, así por el estilo. Y ya finalmente le digo, créalo en Revit y blum, coloca, esa sería la ubicación óptima. Allí es donde tienes que colocarlo, me está diciendo el algoritmo, para que ese edificio, manteniendo su geometría, minimice su costo de operación. Veamos otro ejemplo. ¿Vale? Este caso, bueno, vamos a salirnos nuevamente de Dynamo. Ah, perdón. Darle play acá. En este caso vamos a utilizar Grasshopper. ¿Sí? Estamos utilizando Grasshopper. Estamos haciendo una definición geométrica para una viga en celosía de alma abierta, que quizás no vamos a encontrar por defecto como una herramienta. Pero acá sí. Acá está totalmente parametrizado. Y además de eso, yo estoy definiendo las secciones estructurales y estoy haciendo una corrida, ¿sí?, dentro del propio Grasshopper. Quería hacer énfasis en esto, ¿sí? Aquí está. Yo estoy inclusive teniendo la deformada de este elemento. Acá se está utilizando algo llamado Alpaca 4D, que es un aplicativo que ustedes pueden, un plugin, un add-in que se instala dentro de Grasshopper, y que tiene OpenSys dentro. OpenSys nos va a permitir hacer cálculos por elementos finitos complejos, inclusive simulación, interacción suelo estructura, espectros sísmicos, todo. ¿Vale? Muy potente. Entonces, fíjense, yo no estoy utilizando ni siquiera un algoritmo de cálculo estructural. ¿Sí? Yo lo estoy usando directamente dentro de Grasshopper, no estoy exportando un programa de elementos finitos. ¿Okay? Estoy usando los elementos finitos acá dentro. ¿Vale? Y yo puedo luego automatizar cualquier tipo de verificación y visualizar los resultados de esta 3D losa, ¿vale? Que bueno, un caso específico que por cierto se está utilizando tipo puente para luego por dentro de esa 3D losa hacer el paso de ciertas tuberías para un cliente. Esto fue un caso real, ¿vale? Otro ejemplo. En este caso es la optimización de derivas. Bueno, esto fue otro cliente, pero no fue que diseñamos exactamente este edificio. ¿Vale? Lo que sí hicimos fue, bueno, por respetar, digamos, la privacidad del cliente, no vamos a mostrar el edificio final que se hizo. Pero noten que al menos pueden observar que está parametrizada la estructura con un sistema de pórticos. ¿Sí? Hicimos ahora con una estructura muy sencilla, pero el algoritmo de fondo es el mismo. Podría haber sido una estructura mucho más compleja. Está parametrizado el ancho del pórtico, los números de pórticos en X, el número de pórtico en Y y la altura de entrepiso. ¿Vale? Entonces, ¿qué estoy haciendo yo? Pues nada, empiezo a, con Alpaca 4D, definir el material, ensamblo mi modelo y calculo. Pausa allí, que estoy calculando. Entre algunas cosas, el cliente nos decía, mira, queremos que optimizar la deriva, queremos tomar en cuenta el periodo fundamental de vibración, queremos tomar en cuenta el corte basal. Entonces, noten que aquí lo estoy calculando. Periodo fundamental de vibración, deriva máxima que está en 0.04 y corte basal. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Ahora voy a utilizar algo que se llama optimización genética. ¿Lo están viendo en pantalla? Fíjense, el algoritmo, yo le digo, quiero que minimices la deriva. Y él empieza a iterar valores de ancho de pórtico, número de pórticos, altura de entrepiso, y va buscando poco a poco, noten cómo la curva se va volviendo horizontalmente asintótica, y va buscando la solución que minimiza la deriva. Todas esas fueron las soluciones que él halló, pero las optimizadas están en los últimos ciclos de iteración. ¿Y ustedes recordaban cuánto valía la deriva al principio? 0.04. Pero el algoritmo llegó automáticamente a la solución optimizada. Y me dice ahora, no, ahora la deriva máxima con esta combinación la llevamos a 0.018. Es decir, pues básicamente un cuarto, ¿sí? Un cuarto de la deriva, podríamos decir. Es decir, que yo, utilizando solamente optimización, esto por cierto es optimización genética, un algoritmo de optimización genética, yo puedo llegar a obtener resultados óptimos desde el punto de vista estructural, probando miles de opciones, porque el algoritmo los itera por mí. Pero bueno, otro caso muy interesante, ¿no? Acá
Me gustaría mostrarles otro ejemplo. Este que está acá. Piense, este otro ejemplo es la optimización de una planta hidráulica, ¿sí? Esto es un ejemplo ya más hacia Python, donde además se hizo un informe de ingeniería para que esto se imprima automáticamente como una memoria descriptiva. ¿Cuál es el problema que estamos tratando acá? Fíjense, lo programamos todo en Python y van a ver que tomamos datos directos de los software, llámese este InfraWorks o Civil 3D. El punto es que en esta solución civil tenemos que colocar un punto de extracción de agua y una casa de máquinas que va a suplir de electricidad ahora a esta población a través de una turbina. Pues la cuestión es dónde colocar el punto de toma de agua, dónde colocar la casa de máquinas en el perfil del río y cuántos soportes voy a necesitar o cómo puedo minimizar esos soportes para que el costo de la tubería sea el mínimo, el costo del recorrido sea el mínimo. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, se automatizó con Python. Fíjense, empezamos en primer lugar acá, tomamos desde InfraWorks el perfil del río. Llevamos la superficie a Civil 3D y de Civil 3D exportamos la superficie. Vamos a verla acá un poco mejor, ¿no? De Civil 3D decimos exportar y la estamos leyendo en Python, ¿sí? Acá se está leyendo ese perfil del río en Python. Estoy leyendo un formato CSV que viene directamente de Civil 3D. ¿Ok? Ahora la cuestión es, en este perfil, la pregunta de las 50.000 lochas, como decía mi abuela, es ¿dónde coloco el punto inicial y punto final del recorrido y cada cuánto tendré que colocar soportes o enterrar la tubería? ¿Dónde? ¿Y cuál es el que maximiza la energía de salida mientras minimiza el coste del sistema? Bueno, debido a que este es un problema iterativo complejo, donde hay funciones que determinan el costo por unidad, el costo de vatio por hora, el desempeño de las turbinas y así por el estilo. Todo eso se tuvo que programar en Python. Y todos esos algoritmos programados, ¿qué fue lo que generaron? Bueno, que poco a poco el algoritmo fue iterando, y fíjense, en una primera iteración el costo estaba rondando los 90.000 euros. Es decir, colocó al azar entradas y salidas con diversos puntos de soporte para la tubería. Pero fue iterando las soluciones, tomando en cuenta el costo de vatio hora, la potencia de las turbinas, tomando en cuenta el costo por la tubería, en fin, todo. Y fue iterando la solución hasta que llegó una solución que minimiza esto a 62.835 euros. Y ya esto es asintótico, no se puede bajar más. Fíjense que ya llegó. El algoritmo automáticamente determinó ¿cuál era? Aquí está el trazado óptimo de la solución. Dijo, si tú quieres alcanzar la cantidad de vatios, de kilovatio hora por producción para esa población, mientras que al mismo tiempo minimizas el costo de operación y de construcción, deberías colocar acá la toma de agua, acá la casa de máquinas y en todos estos puntos al menos un soporte para la tubería porque, para que no te quede elevada. ¿Bien? Fíjense que él automáticamente lo dice. En el siguiente paso, ¿qué hacemos? Bueno, lo exportamos de vuelta a Revit. ¿Vale? Vamos a llevar solución optimizada. Genero el perfil. Y ahí está. El perfil optimizado directamente. ¿Ok? Dentro de Revit. Ahí está. ¿Vale? Entonces, digamos, esto es una manera en la que yo puedo optimizar procesos de diseño saliéndome de la zona de confort de estructuras. Es que aquí podemos hacer lo que queramos. Y repito, este informe, esto que ustedes ven aquí, este ambiente que les mostrábamos al principio, esto que ustedes ven acá, es lo que es Jupyter. Esto es Jupyter. Jupyter Lab. ¿Qué es Jupyter? Es una manera en la que yo puedo unir código de Python con texto e imágenes, lo que me permite correr el código y generar automáticamente una memoria descriptiva de cálculo. La siguiente vez que yo vaya a generar este tipo de problemas, ya está automatizado. Solo tengo que cambiar los datos de entrada y automáticamente me genera todo el informe de salida
con las diversas pruebas y los resultados de las corridas en Python. O sea, me permite automatizar la creación de memorias descriptivas, ¿no? Bueno, y ya por último ejemplo, ¿no? Ya para finalizar esta sesión, me gustaría mostrarles, bueno, que esto puede ir más allá. Es que podemos crear aplicaciones web a nuestra medida. Por ejemplo, en este caso, lo que hicimos fue crear una aplicación web que toma un modelo X de Revit y lo une con un diagrama Gantt, de tal manera que me permite a través de ciertos códigos identificar, bueno, mira, estoy en esta tarea, ah, es este elemento. Ah, perfecto. O me voy al código de la tarea por partida y le doy doble clic al elemento y me resalta la tarea en el diagrama Gantt. O en la extrema derecha le doy clic al código, por ejemplo, el 610, y me dice, estos son todos los elementos que son ejecutados, 304, y así por el estilo. De tal manera que con esta solución nosotros podríamos ver en vivo, en una aplicación web, cómo va el avance de la obra, y es una aplicación totalmente personalizada, ¿vale? Muy bien, esto era lo que queríamos compartir con ustedes. Ahora, pues voy a volver a activar mi cámara y no sé si alguno pueda tener alguna consulta, inquietudes respecto a lo que hemos visto hasta ahora, comentarios, qué les ha parecido, piensa que pueda tener alguna aplicación, nos interesaría mucho escucharles. Y bueno, también voy a ponerme por acá, si ustedes me lo permiten, voy a tratar de activarlos. A la mayoría de ustedes, no puedo con todos, pero si alguien levanta la mano, yo puedo activar para colocarlo como anfitrión y que pueda hacer cualquier consulta, ¿vale? Bueno, parece que no. Mientras ustedes lo hacen, me gustaría mostrar la página web, mientras les doy tiempo de que generen alguna consulta, me gustaría mostrar nuestra página web. Permítanme dejar de compartir pantalla y vuelvo a compartirlo. Ahí está. ¿Y por qué queremos mostrar nuestra página web? Bueno, porque si usted está interesado en este tipo de tecnología, si le pareció interesante, esto forma parte de nuestras ofertas de capacitación por especializaciones y máster. Entre nuestras diversas ofertas de capacitación, hay una especialización específica en la que estamos tratando BIM para diseño computacional y generativo, donde nosotros le vamos a mostrar cómo generar ejemplos como esto, ¿vale? Donde acá se está generando la automatización de una estación de tren de Alemania, ¿sí? Y donde se muestra cómo usted puede utilizar Dynamo, Revit, Civil 3D, Advanced Steel, Robot Structural Analysis, Rhino, Grasshopper, Python y archivos de Jupyter Notebook para automatizar procesos de sus diseños. Es una especialización bastante ambiciosa que les va a llevar más allá de su zona de confort, los va a hacer ampliar seguramente, digamos, la aplicabilidad de sus conocimientos. Vamos a aprender desde cero Dynamo, desde cero Python y desde cero Grasshopper. Vamos a aprender diseño computacional con ejemplos de automatización. Algunos de ellos para automatizar encofrados en Revit, para colocar elementos en una progresiva, como por ejemplo en las bases de los rieles de un tranvía, crear sistemas de entramado vertical para metrizar acero de refuerzo, en fin, la cantidad de ejemplos es muy vasta. Vamos a ver Python a profundidad para ingeniería, vamos a ver cómo generar automáticamente un muro en cantilever, hacer análisis por elementos finitos, crear casos de carga, lo que usted quiera. Veremos a profundidad lo que es el diseño generativo, es decir, para estas opciones optimizadas. Y por último, vemos algo de transformación digital. ¿Okay? Entonces, bueno, el ánimo es ese, ¿no? Que puedan apuntarse y vernos allí. Dice, y en la especialización también se desarrollarán aplicaciones con SAP 2000. Sí, de hecho, muchas veces nos los piden. Entonces, cuando hacen la pregunta a través de los foros, lo que hago es dedicar una o dos clases solamente a la API de SAP 2000. La podemos tratar por Dynamo o la podemos tratar a través de directamente de Python, ¿no? Y claro, esto es una especialización general,
Así que no podemos detenernos tanto en un solo software. Entonces eso más bien lo agregamos o lo abordamos a través de las clases en vivo, que tenemos una clase en vivo por semana. Entonces yo suelo dedicar una buena cantidad de clases en vivo, si alguien lo desea, a profundizar en este tema, porque sé que lo piden mucho. La parametrización estructural es parte de la optimización y automatización. Sí, totalmente. Entonces es parte, ¿no? Es parte de ello, aunque no lo es todo, es parte de ello y obviamente vamos a ver mucho de parametrización estructural, pero también vamos a ver otras cosas que no son sencillamente estructuras y que pueden ser operaciones, funciones, verificaciones normativas, ¿okay? Bueno, agradecer la charla, dice por acá, quien nos acompaña. Muchas gracias a ustedes, ¿vale? Desde México ha sido un honor, pues, tenerles por acá. Creo que no hay más consultas. Permítanme ver en el chat. Sí, creo que no hay más. Por acá otra consulta. ¿Se verá un lenguaje de programación aparte de la programación visual y en Python, por ejemplo, C++, etcétera? Nos vamos a concentrar en Python. Python como lenguaje de alto nivel. Meter dos lenguajes me parece que sería, pues, llamar la atención a demasiadas cosas. Y el que mucho abarca, poco aprieta, ¿no? Dice el dicho. Pero si lo desean, y esa es la ventaja de este tipo de capacitaciones, les puedo dar alguna entrada a lenguajes distintos, como por ejemplo C# para programación sobre Revit directamente, o otro tipo de tecnología ASP.NET. Les podemos dar alguna introducción a C++ si así lo desean, aunque prácticamente casi todas las APIs tienen un equivalente en Python, ¿no? Entonces no va a ser obligado, pero podemos abordarla. Podemos abordar un poco de programación. Dependiendo de cuál sea la aplicación que quieran darles, podemos verlo en vivo, ¿vale? Pregunta de Lenín: ¿es necesario saber de programación para el curso? No es necesario en lo absoluto, ni siquiera un nivel de programación bajo, para nada, para nada. Ustedes pueden entrar en esta especialización sin saber nada de programación. De hecho, esa es la idea. O sea, lo que sí es importante es que lo que ustedes quieran automatizar sepan al respecto, ¿no? Entonces, si yo tengo ya el conocimiento, el know-how de mi empresa de ingeniería, eso sí, debes tenerlo. Pero de programación nos encargamos nosotros de darte las herramientas para que tú lleves lo que sabes a la automatización, ¿vale? ¿Se podría utilizar con ITAPS? Sí, totalmente. Totalmente. En esta edición que que ya está terminando, e hicimos muchos ejemplos con ITAPS. Hicimos ejemplos de lanzamiento de estructuras desde Dynamo hacia ITAPS y también directamente con Python hacia ITAPS. Así que sí, pues totalmente, Juan. En la especialización vemos ese tipo de ejemplos, ¿vale? Muy bien. Vuelvo a revisar si hay alguna otra consulta. Pues parece que no. Miren, de esta manera entonces me despido. Ha sido un verdadero honor contar con su presencia y me ha gustado mucho la interacción que hemos podido hacer a través del chat. Estamos totalmente a su orden para cualquier consulta. Ya saben, pueden ir a inesa-tech.com para conseguir más información de nuestras capacitaciones. Les deseamos a todos una feliz tarde o feliz noche, dependiendo de dónde nos hayan seguido. Hasta luego.